Fíjense ustedes, comportamiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento general del país. Y cómo ha experimentado los golpes precisamente económicos, de mecanismos de guerra económica, que no son nuevos, como dice el profesor Jorge Giordani en su último libro, el cual me leí completo, un libro donde él hace reflexiones sobre distintos elementos de la vida del país. Él dice que la guerra económica no es nueva, lo único que lo han aplicado por fórmula en determinadas circunstancias. El gran golpe económico, recuerden ustedes, fue 2002-2003, los años del golpe de Estado. Hubo un decrecimiento casi del 9%. Aquí lo vemos, si lo pueden detallar. Y en el año 2003, con gran esfuerzo, el decrecimiento fue de 7.8. Y luego tuvimos un rebote fuerte que logramos con estabilidad política, con paz, con respeto a las reglas de juego de la vida democrática del país, hubo un crecimiento, una recuperación por encima del 18% el año 2004. Luego, bueno, hubo un crecimiento promediado de 10, 9, 8%. Y luego cuando vinieron los años electorales, 2009 y 2010, año electoral, recuerden ustedes, de la Asamblea Nacional, con la sequía que tuvimos y la guerra eléctrica que vivimos, tuvimos una afectación también de decrecimiento económico, también vinculado a coyunturas electorales, de 3.2, 1.5, y ya año 2011, 2012, los dos años del comandante Chávez, ven ustedes aquí un crecimiento que promediaba 4 o 5%, que es el crecimiento que nosotros aspiramos recuperar, estabilizar Venezuela, crecimiento del 4 o 5%, y aspiramos que el 2015 sea un año de repunte en el crecimiento, y ya a partir del año 2016 podamos estar estabilizando el crecimiento económico, controlando las variables que han sido atacadas por la guerra económica, garantizando la inversión internacional en moneda convertible, la inversión nacional, como lo voy a explicar ahora con detalle.